agradecer al doctor Fernando Orihuela Rojas por esta oportunidad que me da para poder asumir este gran reto. Por menos de 6 días, el doctor Hernán Condori estuvo a cargo de la Dirección Regional de Salud Junín, siendo designado por el gobernador regional Fernando Orihuela en el cargo de confianza el pasado 3 de enero. Llegó entusiasmado y casi sin creerlo, con el uniforme característico que lucía en la dirección de la Red de Salud Chanchamayo, donde era director, asumiendo este nuevo reto a nivel regional. ¿Es especial en esta designación respecto a algún sector o es que ha sido una conversación y la confianza sin mayor? Vengo a conversar casualmente con él. Ustedes, sí. ¿Nos sorprendió quizás esta designación? Sí, digamos que sí. ¿Usted dónde estaba cuando se entera que le decía? Yo soy director de la Red de Salud Chanchamayo. Estaba en Chanchamayo. He venido en realidad porque me dijeron que hay una resolución que debo recoger y no pensé que hoy día íbamos a hacer todo esto porque hemos venido. Esta es mi forma, yo siempre me he visto así como médico en Chanchamayo. Acá creo que acostumbro más a usar terno y corbata. Bueno, vamos a acostumbrarnos a usar terno y corbata para estar al tono de todos. Al parecer, los lineamientos del trabajo que emprendía de forma descentralizada y de fiscalización no habrían sido del agrado de dicha designación. Al pueblo de la región Junín, vengo con todas las ganas de Chanchamayo para ponerle todo el punch. Al menos me voy a dedicar exclusivamente ahí las 24 horas para trabajar. Si estoy acompañado de los administrativos, estarían de lunes a viernes, todas las 24 horas estaremos en cualquier momento, saliendo, supervisando, haciendo las visitas inopinadas. Nuestra tarea no es Huancayo, nuestra tarea es toda la región. Hay que ir a visitar a la zona del Brae, hay que ir a visitar Satipo, Masamari, Pangoa, Chupaca, Junín, La Oroya, Valle del Mantaro y todos los diferentes lugares. Tengan la plena seguridad, el que le habla, yo soy médico de campo. A menos de una semana le quitaron la confianza al doctor Hernán Condori. Según indicó el gobernador, fue decisión de la oficina de gobernación. Es decir, por disposición suya se quitó la confianza, aunque no quiso detallar los motivos. Decisión de, en este caso, del gobierno regional, ¿no? De tomar esta medida. Ustedes saben, los cargos de confianza son así. Y en ese sentido, el exdirector ya no goza de la confianza del gobierno regional, es por eso que inmediatamente está asumiendo esta encargatura el subdirector regional de salud. ¿Pero por qué se le quita tan rápido la confianza? No, como les manifiesto, para tomar ese tipo de decisiones es una prerrogativa del despacho de gobernación. Y en mérito a esa prerrogativa, mi despacho ha tomado esa decisión. Por ello, ella ha sido su situación, ha sido la decisión de usted, y eso es la pregunta, ¿por qué se ha tomado, por qué esa decisión? En absoluto es una decisión en mérito a una prerrogativa del despacho de gobernación. Quien ocupará el cargo de la Dirección de Salud es el director adjunto Henry Olivera Changra.